Muy buenas a todos y hoy vuelve la Liga de Youtubers 2021. Es cierto que la etapa de agosto no la realicé, aunque sí que tenía los datos. Podéis comprobar aquí que es la etapa de agosto, todos los datos que me apunto yo de todos los participantes, pero entre que me fui de vacaciones, tenía vídeos pendientes y demás, pues al final no conseguí hacer el vídeo, subirlo. Al ser agosto, pues nada, un mes de vacaciones y ya volveré en septiembre. Así que nada, vamos ya con la novena etapa de la Liga de Youtubers. Evidentemente sí que cuentan los datos de la etapa número 8, la de agosto, lo único que no hubo vídeo, pero sí que están los datos, como ya he dicho. Y nada, han habido bastantes cambios en estos dos meses, en estas dos etapas. Y como siempre hago, voy a empezar con la segunda división, con la clasificación general de todos los participantes. Irán apareciendo por aquí, por eso he dejado este espacio en el vídeo. Y nada, vamos para allá. Antes de empezar, comunicaros que con el participante Óscar Puyol, a la hora de ver los datos de este mes, no me dejaba verlos. No sé por qué, lo intenté en todos los dispositivos, en dos ordenadores y no pude. Así que nada, en cuanto a horas de nivel y kilómetros, ha sumado un punto en cada una de las tres. No ha sido fallo mío, no sé si es fallo de la aplicación, suyo, no tengo ni idea. Pero bueno, se ha quedado último en los tres parámetros que marcan la clasificación general. Así que en la posición número 4 está Fran de Gallos MTB con 260 puntos, ha subido una posición. En la quinta posición está Óscar Puyol, que ha bajado una posición con 225 puntos. En la sexta posición, el compañero de Fran, David de Gallos MTB, con 212 puntos. En la séptima posición, y este participante ha remontado muchísimo, está Cabri Lucha o Revienta con 168 puntos, ha vuelto a escalar una posición más. En la octava posición, y ha bajado una posición, está Johan Sebastián con 167 puntos. En la novena posición está J Cycling, o sea, yo, con 128 puntos. Después os voy a explicar un poquito cómo han ido mis entrenamientos. Y farolillo rojo está Leire BTT con 121 puntos. Y ahora, entre los tres primeros, está en la tercera posición Abel Rodríguez con 292 puntitos. En la segunda posición, Alberto Contador con 294 puntos. Solamente se separan dos puntos de a ver quién queda en medalla de plata y medalla de bronce, porque la medalla de oro en esta segunda división está Adrián García Montes con 398 puntos. O sea, una auténtica locura. Y voy ya con la primera división. Aquí ha habido también bastantes cambios de posiciones. Alguno en agosto se ha tomado, obviamente, de vacaciones. Y bueno, han aprovechado otros participantes para recortar puntos. En esta liga sí que voy a decir los kilómetros del mes, el desnivel y las horas que han hecho cada uno. Y como siempre, voy a empezar del cuarto a la última posición. Y por último diré los tres primeros. Y en esta novena etapa, la etapa de septiembre, la clasificación general de la primera división ahora mismo se encuentra en la cuarta posición, ha bajado del podium. Está Tommy Miser con 294 puntos. Bueno, esperemos que en esta Titan Desert que está haciendo ahora mismo, bueno, la acaba de acabar, haya podido sumar más kilómetros y veremos si puede remontar. En la quinta posición está Martín Mata con 285 puntos. En la sexta posición,
Jorge de Viquineros está con 213 puntos. En la séptima posición se encuentra Esther Iniesta con 150 puntos y también ha pegado una buena remontada. En la octava posición está Edu Viquineros con 148 puntos, ha bajado una posición. En la novena posición está Mary Sierra con 125 puntos. En la décima posición y última plaza para entrar ya en los tres puestos de descenso está mi compañero Andoni Arriaga, que le mando un saludo desde aquí, con 101 puntos. Y ahora sí, los tres últimos. En la undécima posición está Valentí San Juan con 94 puntos. No levanta cabeza, la verdad es que no levanta cabeza. En la duodécima posición está Odey Gil con 74 puntos, que este mes he visto los datos y no ha tocado la bici, se la ha tirado de vacaciones. Y en la última posición está Mikel Fuerte y Flojo con 66 puntos. Y los tres primeros, los que bueno, tendrían la medalla de bronce, de plata y de oro, ahora mismo está en la medalla de bronce Jorge Jurado con 296 puntos, que bueno, ha ido escalando posiciones a posiciones con esos brevets que hace él, y ahora que lo he visto que está en la Titan Dese. De hecho, iba a estar en esta etapa aquí comentándonos qué tal, pero bueno, con todo este lío de la Titan Dese, imagino que iría un poco bastante agobiado, así que lo dejamos para el mes que viene, a ver si nos puede comentar qué tal fue la Titan. En la segunda posición está Daniel Reis con 311 puntos y líder indiscutible Ivonne Zugasti con 358 puntos. Los cuatro de arriba la verdad es que están separados por 40 puntos, un mes malo de alguno de ellos. Bueno, puede variar cualquier cosa, sobre todo el podium sí que está bastante reñido. Y como os comentaba antes, en septiembre sí que empecé otra vez ya a tocar la bicicleta. Y bueno, hace unos días, para el que no haya visto mi vídeo, lo voy a dejar por aquí arriba, por aquí o por aquí, no sé por dónde sale, que bueno, tuve una caída y se tuvo que parar un poquito esa progresión que estaba haciendo en entrenamientos para mi objetivo de 2022, que ya lo diré si todo va bien, es la idea que tengo. Tengo bastante dolor aún en el hombro izquierdo, que fue donde me golpeé. Llevo dos semanas ya parado y bueno, no voy a tocar la bicicleta hasta que no me recupere al 100%, sobre todo la mountain bike, que tiene mucho más impacto. Y nada, ese ha sido mis dos meses de... bueno, agosto no la toqué, septiembre empecé y ahora mismo pues por la caída no he podido seguir. Y nada, ya queda el mes de octubre, el mes de noviembre y el mes de diciembre para que toda esta liga de youtubers llegue a su fin. Quiero que me dejéis aquí abajo un fuerte comentario de qué os está pareciendo esta liga de youtubers. Sabéis que yo siempre os leo, me gusta vuestro feedback y sobre todo suscribirse al canal, que bueno, tengo el objetivo aún en los 10.000 antes del día 31 de diciembre. Yo creo que aún se puede conseguir, pero eso siempre con vuestra ayuda, así que suscríbete ya, que quiero llegar ya a los 10.000. y nada, como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida y nos vemos en el siguiente vídeo, que espero que sea ya un vídeo de ruta. ¡Chao!